A entre 30 y 50 metros del punto donde me encuentro, se alcanza a percibir una pequeña luz, un destello. Esta es otra luminaria que todavía funciona, pero todo este tramo no hay luz. Vecinos de la comunidad de San Antonio de los Martínez piden a las autoridades que acudan a reparar estas luminarias. Acudimos a esta comunidad y pudimos constatar personalmente que las luminarias no funcionaban. Vecinos de la comunidad de San Antonio de los Martínez, que es perteneciente al municipio de Asientos, denuncian que desde hace meses no cuentan con alumbrado público debido a que las luminarias están fundidas. A ver si me ponen un poco. Mira, aquí oscura, mire. ¿Ya tiene mucho tiempo sin que sale? Sí, ya tiene mucho que ese poste así está y nadie dice nada. Cabe señalar que solo hay tres luminarias a lo largo de cada calle y solo funciona una. Incluso hay calles que no cuentan con ninguna luminaria. Los vecinos, al salir de noche, tienen que usar la lámpara de su celular para iluminar el camino, ya que temen que les pique algún insecto, debido a que las calles no están pavimentadas. Pues luego que lo vinieron que a componer, pero pues yo pienso que no. Creo que nomás alusó dos días. Y de repente, ya no alusó. La oscuridad de las calles es aprovechada por algunos jóvenes que se reúnen a ingerir bebidas alcohólicas e incluso a consumir alguna droga, lo cual ya es preocupante entre los vecinos, ya que mencionan que no entra la policía municipal a su comunidad. Por último, hicieron la petición al alcalde de Asientos para que coloque más luminarias en las calles, ya que hay distancias largas donde no se encuentra ninguna luminaria y el caminar de noche ahí puede ser peligroso. Con imágenes de Luli Rivera y edición de Oscar Luévano, reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.